gracias a Fe y Alegría, se puede decir que hoy la gente de escasos recursos logra tener un espacio donde no lo encuentras en otros lugares. Hablamos de espacio físico y de espacio educativo. Fe y Alegría es un movimiento de educación popular y promoción social extendido en 19 países. Aquí en Guatemala estamos presentes desde 1976 al servicio de una educación pública de calidad, gratuita, subsidiada por el Estado y a favor de las mayorías populares. Fe y Alegría es un movimiento de educación popular y promoción social, cuya acción se dirige a sectores empobrecidos y excluidos de Guatemala para potenciar su desarrollo personal y participación social. Si Fe y Alegría no existiría en mi colonia, no tuviera los mismos amigos, la misma educación, los mismos valores ni las mismas oportunidades. La formación de Fe y Alegría en sí es a la persona. Entonces eso ayuda a que realicemos y que se desarrollen según sus potencialidades. Entonces eso, ¿verdad?, viene desde la raíz, desde la educación, no solo a nivel intelectual, sino que también espiritual. Entonces le damos el apoyo y le damos todas las estrategias para seguir adelante como persona. Y hoy lo queremos nosotros ver que sea igualdad, hombre y mujer. Nosotros en nuestra comunidad tenemos variedad de culturas, en lo social, en lo político, incluso, ¿verdad?, hasta en lo religioso. Entonces desde ahí es donde nosotros tenemos que tener la base para crear una política de género. De hecho, aquí en el centro tenemos diferentes tipos de culturas, aproximadamente unas 9 culturas diferentes, con idiomas diferentes todos, y que en el internado se tienen que relacionar entre sí. Que no solo los alumnos aprenden, sino que nosotros como maestros aprendemos mucho de nuestras propias comunidades, de saber que la interculturalidad nos hace a nosotros personas más aptas para poder aceptar a los jóvenes tal y como son. Elemento esencial en una comunidad educativa están los alumnos, padres de familia, también los maestros, es decir, que la relación con los niños es bastante fundamental porque la calidad y el nivel educativo que Fe y Alegría nos da desde niños, porque nos empezamos a formar con los valores morales, que es parte de lo que hay que estar manejando en compañerismo y más allá con entre compañerismo también con el maestro. Entonces, son principios que tenemos que tomar muy en cuenta y que poniéndolo en práctica es más aún. La calidad educativa de Fe y Alegría se inicia desde eso. Valores morales, valores espirituales. Acá estamos observando uno de los ejemplos de cómo trabajan las escuelas multigrado. Podemos observar que son algunos de los docentes trabajando con 2 o 3 grados. Las escuelas multigrado, a lo que se refiere es el trabajo de un docente con varios grupos de niños. En este caso, pues se trabaja a nivel primario y tenemos 2 docentes para 6 grados. En el caso de preprimaria tenemos una docente que atiende ese nivel con niños de 4 hasta 6 años. Lo que tratamos de hacer es que el aprendizaje sea significativo para ellos a través de tomar elementos de su entorno y hacerlos partícipes de su propio desarrollo. Lo que queremos es que ellos sean líderes dentro de su comunidad. Buenos días, maestra. Lo más importante es de que aquí tenemos la teoría y al mismo tiempo, terminando la teoría, pasamos a la práctica de una vez. Tenemos nuestras herramientas cerca, todo está cerca, entonces eso nos da tiempo para poder aprovecharlo en la enseñanza, aprendizaje de nuestros alumnos. Aquí, gracias a Dios, los padres de familia saben responder. La buena coordinación que también hay entre maestros, padres de familia y de padres de familia hacia maestros, pues han sabido responder. La colaboración de ellos siempre ha estado perfectamente bien,
porque no solo el docente en el aula es responsable de la educación de nuestros hijos, sino que nosotros también, como padres y madres de familia, somos responsables de la educación de nuestros hijos e hijas. Como todos sabemos, el amor es un sentimiento que nadie lo puede ver, pero sí se puede sentir, ya que se puede tener bastante cariño hacia nuestros compañeros o a las personas que nosotros más queremos. Debemos, por lo tanto, aspirar a ser pedagogos de la educación de la fe y pedagogos de la alegría. Fe y alegría empieza donde termina el asfalto. La maestra tiene que ser esa persona que de verdad es responsable en su materia. Es desde ahí donde la capacidad del niño es formada, desde la formación de la docente. O sea, la vida es la que se tiene que formar para que haya calidad. Tenemos que formarnos en la vida y la docente es eso, ¿verdad? No solamente es docente en el camino, tiene que ser maestra. Maestra porque acompaña el caminar de los pequeños. La formación de docentes en fe y alegría desarrolla una metodología activa en el aula. Es una buena institución donde buscamos el desarrollo integral de cada ser humano y de cada alumno. Trabajar en fe y alegría es una oportunidad para el maestro en aplicar todos sus conocimientos y tener más oportunidades de saber, de aprender y de conocer nuevas experiencias. Lo que a mí más me gusta en fe y alegría es trabajar con los niños, tener muchas experiencias con ellos, tanto como alumnos y con los docentes. Es una institución que fortalece los conocimientos y en realidad soy parte de la escena de la educación de los niños y es lo mejor que me ha pasado. Pero con el hecho de que los lugares sean marginados, eso no quiere decir de que nosotros los docentes vamos a dar una pobre educación, sino la educación que tenemos que brindar es una educación de calidad. De nosotros depende lo que son los niños. Fe y Alegría se esfuerza por ir llenando los requerimientos de las necesidades educativas de los niños y niñas de las comunidades más vulnerables de Guatemala. El método de plenitud lo estamos trabajando en base a proyectos que estamos elaborando con los niños dentro del aula, ya que la educación que se les brinda a los niños no es una educación tradicionalista, sino la educación es moderna, actual, que cada día es evolutiva y cada día va cambiando. La experiencia muy bonita, ¿verdad?, de estar con los niños, la verdad es de que no cualquiera tiene esa oportunidad de conocer lo hermoso que es estar con ellos, porque a pesar de que están en áreas rurales y lejanas, hacen el esfuerzo y la lucha por estudiar porque quieren mejorar y salir adelante con su familia. Es necesario fortalecer este centro con más centros de educación inicial y con la calidad, claro, desde Fe y Alegría. Sin esa calidad de Fe y Alegría no es posible asumir este reto. Es como convivir en un núcleo en el cual yo puedo sentirme libre de confiar en otras personas, las cuales también son buenas conmigo y al igual yo tengo que ser buenas con ellas. La educación es un derecho reconocido, pero todavía no ejercido por las mayorías de nuestro país. Como derecho nos compromete a todos. Por eso, Fe y Alegría trabaja por una educación pública de calidad al servicio de las comunidades urbanos marginales y rurales. Necesitamos el apoyo del Estado, de la sociedad civil y de todos los sectores para transformar nuestra sociedad guatemalteca.